Él abraza árboles, de verdad, y ella anda con un sartén así en la mano. ¿Pero les provocó en algún momento o siempre entraron en clase? Sí. No, jamás. Desde el humor y que ella lo acepte, para mí es súper valioso. Ustedes no se pueden separar jamás. Ustedes no, nunca van a encontrar en el mundo a alguien que los pueda aguantar. O sea, Juliet era muy con Arturo. Esta persona me tiene incómoda. ¿Crees que eso se pueda mejorar? Obviamente el hombre me dijo, yo no tengo nada con ella. Y yo le dije, no entendiste la pregunta. Yo no te estoy preguntando si tú tienes algo con ella. Uno no es dueño de absolutamente de nadie. Nuestro análisis de la relación era que no íbamos a durar más de un mes, luego de dos meses, luego de tres meses, y de repente tenemos un año juntos. ¿Qué es esto? El humor es una clave para tú cambiar la armonía en cualquier sitio. Sofía Vergara está divorciada. Yo le digo, tú vas caminando por Los Ángeles, te tropiezas con Sofía Vergara y va a pasar algo, chamo, dale, ¿me entiendes? Dale, no pasa nada. Este programa es presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Maraplus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit, un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho, Gastrobar and VIP Lounge. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. ¿Saben cómo vivir en pareja y no morir en el intento? Si lo saben, ustedes me lo escriben aquí abajo para yo enterarme de esas cosas que ustedes saben que yo no sé y que voy a aprender el día de hoy. Soy Viviana Givelli, para los que me conocen, bueno, ya ustedes saben, para los que no, bienvenidos a mi canal y nos encontramos una vez más aquí en este rinconcito. Recuerden lo que tienen que hacer para podernos encontrar con más frecuencia, suscribirse, darle like, compartir y todas esas cosas que nos ayudan a crecer. Hoy les voy a contar cómo sobrevivir en pareja. No porque yo sepa, no, yo no sé nada de eso. Para eso me traje a dos especialistas que son la actriz venezolana Juliet Lima, quien disfruta ser o seguir siendo la villana fuera de lo que ha sido la televisión, y por supuesto la víctima... que el actor Arturo de los Ríos. Él abraza árboles, de verdad, y ella anda con un sartén así en la mano a cada rato. Bueno, pero ¿saben qué? Ellos tienen algo que yo no sé qué, que los hace durar y permanecer en el tiempo y sobrevivir en pareja. Así es. Por favor. Hola, Viviana, ¿cómo estás? No, después de esta presentación, yo te digo, pobre hombre. No se van a poder divorciar nunca. Después de esta presentación, creo que sí voy a tener que sobrevivir en pareja. Mira, nosotros tampoco sabemos, nosotros lo intentamos. Lo intentan todos los días. Todos los días. Además, tú sabes que lo que nosotros llamamos nuestro secreto es que realmente nosotros no estamos interesados en perdurar en el tiempo. No, nosotros queremos hoy pasarla bien. De hecho, fue todo lo contrario. Nuestro análisis de la relación era que no íbamos a durar más de un mes, luego de dos meses, luego de tres meses, y de repente tenemos un año juntos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Para dónde va esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Y así fue. De hecho, estamos aquí conviviendo y eso nunca estuvo en plan. O sea, esa planificación de pareja, de hijos, de gaticos, nunca estuvo en plan. Más bien el plan era cada quien que vive en su casa y nunca vamos a convivir. Pero bueno, los planes cambiaron y nos fuimos adaptando los planes. Oye, pero ¿y cómo cambió el plan entre ustedes? O sea... Bueno, básicamente se llama migración. Básicamente se llama no tener suficiente para vivir cada uno en forma independiente. Estábamos en Venezuela, cada quien en su casa, cada quien con su hija, las vacaciones todo chévere, en las noches nos despedíamos, cada quien para su casa. Llega el momento que le digo a Arturo, me quiero ir de Venezuela, si te quieres venir conmigo, buenísimo, y si no, pues nada, yo igual me voy. Él decide venirse conmigo, nos venimos con nuestras dos chamas, y bueno, Viviana... Tú sabes, pagar dos rentas, ¿sabes? Ya. Volver a empezar otra vez con los gastos que uno no estaba acostumbrado en su país. Lo que hizo replantearse la relación. No, llegamos juntos a una misma casa a compartir gastos, ¿ok? De hecho, como a los tres meses hubo un estallido de, mira, no, esto no se puede, esto es imposible, esto no lo podemos seguir manteniendo así.
Sí, después de 4 años viviendo de noviecitos en Venezuela, cuando decidimos migrar a los 3 meses, dijimos, ¿sabes qué? El tema de la convivencia no es lo nuestro, cada quien para su casa. Pero pues nada, nos replanteamos el asunto y ahí nace cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Cuando nos sentamos a hablar y desde el humor empezamos a llevar mucho más flexible la relación dentro de casa, con las reglas de cada uno, porque las reglas de cada uno las manteníamos. Es decir, las reglas de ella con su hija y las reglas mías con mi hija. Esas reglas no eran discutibles, eso eran unos acuerdos que es lo que nos ha hecho perdurar en el tiempo. Ok, tú dices entonces que uno de los secretos para perdurar, porque ustedes yo los veo son como polos opuestos. Primero tengo que saber si polos opuestos se atraen, si eso es verdad, porque tú pones un imán con el otro y pero si en la vida real... Eso es cierto. Mira, los imanes hacen así, pero al principio chocan, bueno, que se quedan pegados. Ahí nos pasamos todo el día haciendo así. Hay polos opuestos que se atraen, sí y no. ¿En qué se atraen? En que nosotros podemos ser polos opuestos, pero tener un mismo fin. Si tú como pareja no tienes un objetivo en común, eso sí no se atrae. Lo que no se atrae es que ciertamente en temas de caracteres, si fuésemos iguales, si chocáramos. Porque si yo fuese igual de reactiva o de reactivo como Juliet, ahí sí que no va la cosa. Si no existe la persona que fuese la mediadora dentro de la relación, ahí sí no se atraen para nada. Es decir, en ese caso sí chocaríamos. Pero ¿en qué vamos iguales? En la visión. Visión de vida, visión de prosperidad, visión incluso hasta de familia. Por ejemplo, nosotros no queríamos tener más hijos, ninguno de los dos. Eso es un punto súper clave. ¿Quieres tener hijos? No, tú tampoco. ¿Quieres? Ese fue un punto que se habló desde el principio. Claro, porque imagínate, Arturo y yo nos conocimos y éramos muy jóvenes, pero ya teníamos hijas grandes. Seguimos siendo muy jóvenes. Seguimos, obviamente, muy bien. Entonces, lo que se suponía, siguiente, es que si conseguías una pareja, te iba a pedir hijos. Ese era como el paso que todo el mundo me decía, si consigues una pareja, va a querer tener hijos. Y yo decía, bueno, entonces nunca en mi vida voy a tener pareja, más nunca, porque yo no quiero tener más hijos. Tú estabas clarísima que no querías más hijos. Clarísima, clarísima, clarísima. ¿Por qué? Por su cuerpo, bueno, porque ella no quería volver a poner el cuerpo grande, ni comer, ni nada de eso. Ella no quería verse el cuerpo gordo otra vez. Son muchas cosas. De verdad, el nivel de esbaratamiento en el que puede quedar una mujer después del embarazo, para mí fue muy preocupante. Porque además yo tuve a mi hija a los 21 años. Entonces, pero ahí se recoge todo. Sí, claro. Pero imagínate, 21. El primer impacto, tuve 21 años frente al espejo con todo caído. No, eso fue un golpe muy fuerte. Y yo dije, Dios mío, esto se va. Yo tengo 19 años recuperando este cuerpo. Todavía hay zonas que no están del todo bien. Pero no le eché la culpa. Son de reclamación. No le eché la culpa a los años, porque antes es suficiente has tenido. Mira, pero la verdad había muchos conjuntos. Primero, segundo, mi hija de verdad es una niña... Yo sé que todas madres dicen esto, pero era una niña especial en cuanto a su forma de ser, era hiperactiva. Antonella era una niña que demandaba demasiado, tiene 19 años y todavía demanda demasiado. Y por otro lado, siempre dije, como yo me separé cuando Antonella estaba muy chiquita, siempre dije, yo no puedo en un diciembre tener una hija con su papá y otro hijo con otro papá. O sea, eso es romperse el corazón en mil pedazos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a concentrar en ella. Además, yo soy una tipa como enfocada. Yo lo que hago, me gusta hacerlo bien o no lo hago. Y yo decidí ser la mamá de Antonella y yo decidí también que yo no podía con dos hijos. Ok, ¿ahora qué decidiste tú? ¿O decidiste lo que ella decidió? No, yo lo tenía muy claro. De hecho, yo lo tenía tan claro que las personas piensan que de pronto por yo haber tenido a mi hija tan joven, había sido un pelón y no, siempre fue... planificado. ¿En qué sentido? Yo decía, si yo no lo tengo esa edad, claro, porque yo vengo de papás muy jóvenes. Entonces era un patrón que yo ya había visto y que me parecía normal. Entonces yo decía, si yo no lo tengo a esta edad, no lo voy a tener. Y en efecto, fue esa edad y yo dije, ya, ¿por qué? Porque yo me había visto mi vida justo como la veo ahora, que estoy en una etapa donde no estoy preocupado de esa crianza. Estoy preocupado de la universidad, pero ya la parte de crianza, de que no puedo salir, de que los teteros, de que el coche, ya yo lo había pasado. De hecho, yo empecé a vivir mis 20 a los 30. Entonces, fue un cambio, ¿no? Y tenía otra madurez. Yo no lo estoy recomendando, ni mucho menos. De hecho, no lo recomiendo para nada. Nuestras hijas no. Soy en contra, sí. Soy en contra ni total. ¡Ni se te ocurra! No, yo se lo hablo constantemente. De hecho, yo soy
muy, la gente dice, no, es que ustedes están en contra de la paternidad o de la maternidad. No, estoy en contra de no ser conscientes en relación al momento cuando claro. vas a tener un hijo. Sí. Ahí es donde, o sea, a la locura de tener hijos por tener hijos. ¿Por qué tuviste un hijo? Ah, no, ¿por qué? Porque me enamoré ya. Ya acaba no. la edad. Eso tiene una planificación. O porque tengo que tener una carrera en contra del tiempo. Ya llegué a la edad de los 30 y la gente, entonces las mujeres se están muriendo porque llegaron a los 30 y no pero tienen hijos. Pero tú sabes hijos. Que hoy día ya eso cambió mucho. Eso cambió muchísimo. Gracias claro. Y claro. creo que es chévere. Sí, por supuesto. No, 100%. Eso no puede ser algo que es obligado. Eso tiene que ser algo realmente que tú sientas, que tú lo planifiques, que tú lo veas, que tú ahora, aprendas. Ahora, fíjate tú, ¿ustedes se reunieron cuando tenían qué edad? 30 años, sí. 30 años. O sea, que tú tampoco querías algo con... Claro, es que también si ustedes se reunieron y no tenían como propósito formar familia, si se reunieron no. para pasarla bien claro. hoy... Sí. Y mañana también, y pasado mañana, y resulta que te cumplieron un año, y después al año, bueno, vamos a decir, llegamos al año y medio, y a eso van, ahí no entran los hijos, porque... No, no entran. Epa, y eso es que es ley de vida, lo que pasa es que la gente tiende a que no, a que me tengo que formar ya todo lo que va a venir y todo lo que va a hacer. Mira, lo que va a venir y va a ser, va a venir y va a ser. Si tú no vives el momento, si tú no vives el aquí como lo íbamos viviendo nosotros... Lo otro es pura fantasía, te caes, puedes caer, ahora hablándolo así, en temas de ansiedad, en temas de depresión, porque estás en un tiempo que no es el real. Entonces, el vivir el presente como nosotros lo estábamos viviendo, bueno, ha dado los resultados. ¿Pero les provocó en algún momento o siempre ¿qué? Entraron? ¿Tener hijos? Sí. No, jamás. Jamás. No, 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 jamás, eso nunca entró. Jamás. Y cuando vemos a nuestros amigos tener hijos, menos ganas nos da. O sea, cuando vemos al muchachito, la pañalera, ¿quién me lo cuida? No puedo salir, claro. es tarde, me tengo que ir para la casa, tengo que hacer desayuno. Y Arturo y yo así tomando piña colada en la playa. Entonces, no, realmente sí. nunca nos llegamos a plantear, y yo jamás. Ustedes que tienen esa experiencia tan bonita de convivencia y que por lo que veo entraron sin expectativa, ¿tú crees que esa es una de las fórmulas o una de las cosas que toda pareja debe tener de comienzo, entrar sin expectativa? Mira, sí, porque es el irse conociendo, es el ir viendo realmente. Y yo siempre he dicho que creo que uno de los grandes más males que nos ha hecho la religión, y con el respeto de todas las personas que practican cualquier religión, es el hecho de que tú te casas con alguien y te dicen hasta que la muerte los separe. Uf, y claro, cuando sí. a ti te dicen tú vas a tener esto por 40 años, tú no lo cuidas porque vas a tener 40 años para cuidarlos. Algún día te despiertas y tú dices, oye, ya pasaron 39 y no lo cuidé, pero porque se te pasó. Cuando nosotros llevamos una relación así, yo hoy me ocupo de que la pasemos bien juntos porque no sé qué va a pasar mañana. ¿Entiendes? Entonces es una cosa que vamos cuidando todos los días y vamos regando todos los días. Porque no estamos pensando en hasta que la muerte nos separe. O yo no voy a decir, hoy no me voy a arreglar porque tengo toda la vida para que me vea bonita. No, es una cosa que trabajamos todos los días, igual nuestra relación de pareja. Entonces es una cosa de ir regando la matica todos los días y no esperar a que, bueno, porque la vida nos las hizo así y este hombre tiene que estar conmigo toda la vida. No, yo no tengo esa expectativa y él no la tiene conmigo. Claro, o sea, ustedes piensan que en cualquier momento esto se claro. puede acabar y trabajan en función de que... De que no se acabe. De que no se acabe. La expectativa se rompe o te desilusiona en cualquier momento, en cualquier etapa de tu vida. Si tú tienes expectativa en todo, en cómo yo voy a reaccionar yo hoy frente a tu programa. Si uh-huh. yo tengo una expectativa de lo que me va a preguntar Viviana y me pregunta otra cosa, ya yo perdí. Me va a sentir mal, me va a sentir, ay, no me preguntó eso, porque no me lo preguntó. Y lo mismo ocurre en la relación. O sea, porque ella no actuó de cierta forma conmigo cuando yo esperaba que ella me tratara con amor en la mañana. A lo mejor esa mañana no me quiso tratar con amor, pero es porque tiene algo en su cabeza que yo no sé. Pero yo no tengo esa expectativa, yo simplemente busco sentirme bien y ir entendiendo lo que está sucediendo. Ojo, todo esto en base al respeto, al cuidado, como dice Juliet, al querer estar con esa persona. Va a sonar fresa, pero sí, al amor. Uh-huh. El amor en la relación es clave. Si no, o sea, cuando te dicen se acabó el amor, es literal. Se acabó el amor o se acabó la manera de amar, que también es válido. Tú sabes que mi productora me habló de una prédica que dice que se acabó el amor, se refiere a que ninguno de los dos o la pareja fue muy floja para no cuidarlo. Porque si hubo en un momento amor, uh-huh. ay, se acabó el amor. Es como la excusa más floja que tiene la pareja que nunca la cuidó. Claro, porque en teoría el amor no perece. O sea, el amor cuando es real no muere, sino se mantiene. Como el amor de madre. El amor de madre tú no puedes decir, no es que yo dejé de amar a mis hijos, ya no, no hay. Jamás, no hay posibilidad. Es amor y punto. Haga lo que haga, ¿entiendes? Igual del hijo con la madre. Hay un amor, hay una conexión, pase lo que pase. Si digan, no, que yo no, va a haber siempre. Lo que puede hacer es un rechazo frente a alguna acción y eso es otro tema. Pero el amor existe.
Entonces, cuando decimos que es que se acabó el amor, lo que se acabó fue la persona que tú conocías, que te hizo enamorar. Entonces, ahí sí se acabó porque idealizaste o construiste una persona de la cual tú te enamoraste, que hoy ya no es porque yo no me adapté al cambio de lo que veníamos viviendo. Entonces, la Viviana que se levantaba en las mañanas y me hacía el té, ahora no está. Entonces, yo me enamoré, fue de la Viviana que se levantaba en las mañanas y me hacía el té. Ya no me lo hace, ya yo no la amo. Entonces, comienzas ahí una ruptura donde crees que ya no estás amando. Lo que no estás amando es un ideal y forma parte de la expectativa de la cual tú hablas. Ustedes tienen más coincidencias que desencuentros. O sea, más cosas en las que coinciden que en las que no. ¿Por qué ponen esa sonrisa con no, pues me da risa. Me da risa esa pregunta. Bueno, sí, vamos al gimnasio en la mañana juntos. Nos damos la buena noche. No, claro que sí, claro que sí. Por favor, sí, claro, pongan todas las cosas que nos coinciden. Que nos unen de manera maravillosa. Cero la palabra. Mira, lo que pasa es que realmente somos muy diferentes de tantas cosas. Pero lo que nos, bueno, nos une obviamente la pasión al trabajo, nos une nuestra visión de prosperidad, ajá, nos une, bueno, nuestro tema familiar, creo que lo más importante y lo que nos unió desde el principio es nuestra manera de educar a nuestras hijas. No es que las dos las educamos igual, no, sino que el amor por ellas siempre estuvo muy claro entre nosotros que ellas iban a ser prioridad por sobre todas las cosas. Pero eso no es pareja, eso es como padres, ok. Claro, pero eso nos unió. Como padre, fantástico. Eso nos unió muchísimo. A nivel de personalidad. Mira, a nivel de personalidad sí somos polos opuestos en relación a las prácticas. Por ejemplo, la señora Lima le encanta todo lo que puede ser artificial, todo lo que se inyecte, todo lo que sea medicina. Yo voy más a pongo pies en gramas, abrazo árboles, cultivo la paz, voy a meditar. Pero, ojo, eso no quiere decir que la señora Juliet o que yo sea mejor que la señora Juliet. Al contrario, la señora Juliet es un buñuelito. Lo que pasa es que ella tiene su onda firme así de guerrera, tipa guerrilla. Pero es un amor de persona. Yo no soy un amor de persona. Un amor de verdad. Es súper familiar. O sea, es de la que, o sea, la mamá la tiene que tener. Yo soy mucho más. Más bien, yo tengo que cultivar la otra para no encender otras cosas que no me gustan, ¿no? Que no me han gustado en mi vida. Claro. Entonces, nosotros llevamos ese balance. Ese balance. De hecho, ella a veces dice: es que tú tratas de proyectar en mí lo que no quieres que vean en ti. Es decir, yo trato de decir que ella es la mala, la cosa. Y por eso hacemos el balance. Tú con todas estas cosas que haces aplacas ese fuego. Claro, claro. Uno busca su balance de alguna manera. Claro. Tanto el que tenga una debilidad en relación, por así decirlo, a algún aspecto emocional donde no se sienta herido, se sienta vulnerable, como lo contrario. Siempre vamos a buscar el ser humano el balance en eso. Y yo lo busco a mi manera. Ella no se, bueno, yo voy a seminarios, a cosas. En las mañanas yo me levanto y voy y pongo los pies en la grama. Bueno, eso Juliet le daría en donde no le tiene que dar. De hecho, ayer conversábamos y es algo que a mí me pasa, rapidito, uno de los primeros viajes que... No, te estoy cortando. No, pensaba, oye, yo dije nada. Estamos manteniendo la postura. Me botaron del programa, uno más, de tanto tiempo no vota. Él está, por un instante, aquí lo debe tener, que hace que... No. Tiene que... Juliet me tiene entrenado. Sube la ceja. Ya no la puedes subir tanto por el botón. No, pero sí no me he retocado. Ya yo pedí cita. Nada más si te sube una. Tiene una vencida y la otra no. Está así. Yo digo, pero ya ¿estás yo brava? Cita. No, se me quedó frisada. Estúpido. Pero, por ejemplo, en el tema de conocernos, uno de los puntos donde yo dije, esto no va para ningún lado, esto no va a caminar, uh-huh, es que yo invité a mi hija para el Salto Ángel. Y yo digo, bueno, en ese momento era súper amiguita de Antonella, la hija de Juliet, y entonces le digo, bueno, vamos con Antonella también, invita a Antonella. Y obviamente Juliet se monta, pero yo de verdad no la había invitado a ella al Salto Ángel, porque yo sabía que el tema de la naturaleza, pero ella dice, no yo quiero ir, me encanta el Salto Ángel. Mi hija sola con este señor en la, dime tú, en el Salto Ángel. Ajá. Bueno, cosa que, ¿qué pasó? Lo que hizo fue atormentar el viaje. Gracias a mi paz interior y a Cultiva tu Centro, yo empecé, Arturo, no te dejes que desgastar por la energía de esta señora. Arturo, deja que ella misma se contamine en su cosa. ¿Por qué? Porque no le gustaba, le tiene como terror a la naturaleza. Entonces, ese terror en ese momento yo dije, oye, no vamos a poder compartir, pero yo fui, por eso es que debe existir un mediador como nivelando. No es que yo he dejado de compartir en la naturaleza, simplemente que existe mucho respeto. Solo.
donde, mira, yo me voy una semana de viaje para no sé dónde. Váyase usted, yo no voy. Ah, ok. ¿Sí? Ustedes no tratan de involucrarse en lo que le gusta al otro. En lo que no nos gusta, no. Porque tenemos muchas otras cosas que nos gustan. Entonces, ¿para qué nos vamos a obligar en lo que no nos gusta? Exacto. ¿Qué te gusta a ti? ¿A quién no le gusta, por ejemplo? Los domingos familiares de ella, yo no me involucro. Estúpido. Cuando yo voy a visitar a la mamá, yo no me involucro. Yo me quedo en mi casa. O sea, Viviana, mi mamá vive en España, ¿ok? Si ella va a visitar a los hermanos, yo no me involucro. Yo. Estúpido, ¿verdad? Yo sí me involucro con la mamá porque viene cada ratito. Y se mete en la casa. Me tengo que involucrar, Viviana. No, la suegra, la suegra en la casa. Me tengo que involucrar. No, porque mi mamá la suegra. Ah, tu beso, mamá es un encanto, claro. ¿Y la de Juliet? Sí. Es mamá mía. Ella respondió. Ah, ya entendí, estaba lenta. Es la mamá de Juliet. Mira, mira qué interesante. No tienen expectativas, buscan puntos de encuentro, se dejan los espacios, se respetan los espacios sin imponer. Es que si me lo impone, si me lo impone, si me siento en ese mueble con una cara. Exacto. Claro, pero es que hay muchas parejas que dicen, oye, pero no comparten las cosas que a mí me gustan. No. Entonces, supuestamente, si no lo comparten, no quieren. No, pero a esa es un equilibrio, o sea, porque si el tipo no quiere compartir nada contigo, porque no es el tipo adecuado. Entonces, porque el tipo no le gusta nada de lo que tú haces, entonces ese no es el hombre. Entonces, obvio. Sí. ¿Qué te gusta de lo que hace Juliet? Para no entrar en lo que. A ver. Bueno, el skincare de la noche, la rutina de belleza, me tiene así. No, oye, bueno. Él lo dirá jugando, pero le gusta saber mi secreto. No, yo le pregunto, mire, ¿qué más te has puesto? Yeah. Claro, porque el señor ahora parece de 20 y uno sigue cumpliendo años. Eso tampoco. Compártelo. Dígame qué tan. Claro, pues entonces cada vez crece y crece. Mira, a mi casa llegan paquetes de yo no sé de qué, de cajas de yo no sé dónde, cajas de todo tipo de cremas, entonces que son pruebas. Claro, las pruebas las termino viendo en la tarjeta, luego reflejar. Y yo digo, Juliana, ¿qué más están cobrando aquí? ¿Qué está llegando? Ay, yo no sé, siempre se será lo que. Eso fue un error. Que ella ya se había quitado la suscripción, pero siguen llegando y cremas, y entonces ya no hay dónde grabar las cremas. Entonces yo digo, bueno, pero entonces déjame ver qué hacen las cremas. Vamos a ver, ponme las cremas, la cosa, pero no tengo tanto tiempo porque ella se dedica a ponerse por las favor, cremas. Por favor, yo necesito tiempo. Ver ese episodio de ustedes. En donde estás haciendo el mismo skin. El tratamiento de la cara. Por favor. Lo vamos a hacer. Es que es muy largo. Es muy largo. Pero mira, tú sabes que ahora hablando un poco más en serio, no porque lo del skincare sea mentira, pero el tema del humor. Yo no he conseguido gente, o no había conseguido, que tuviese más o menos el mismo humor, gafísimo o no gafísimo, que tenía yo. Entonces, el tema de poder yo conversar y romper. Digo, romper una, vamos a decir, un ambiente que sea tenso, algo que a ella no le guste o que a mí me guste, desde el humor y que ella lo acepte, no que siempre lo acepta, pero un 80% lo acepta, para mí es súper valioso. ¿Por qué? Porque entonces le estoy dando una armonía totalmente distinta a la conversación. El humor es una clave para tú cambiar la armonía en cualquier sitio. La risa es una clave para tú cambiar cualquier proceso, tanto creativo, laboral, emocional. Es una llave que abre. Entonces, si yo ya aplico la llave que la aprendí, entonces vamos a ver si la recibe o no. Y Juliet la recibe. Juliet maneja también el humor, maneja un humor negro que a mí me da risa. Entonces que no todo el mundo le da risa. Y entonces entre nosotros, de hecho nuestras hijas no lo entienden. O sea, tú sabes que Antonella siempre dice, o sea, ustedes no se pueden separar jamás. Ustedes nunca van a encontrar en el mundo alguien que los pueda aguantar. O sea, Juliet se tiene que morir con Arturo y Arturo tiene que morir con Juliet. Claro, porque la única manera de que Juliet no entre en el humor es que yo juegue con la hija y la hija no tiene el humor. Porque además está adolescente y tal, qué sé yo. Entonces Juliet reacciona, pues se metieron con el pollito. Claro, porque la ahorita vamos gallina, a hablar. La mamá. Si la niña no quiere jugar porque él tiene que jugar con la niña. Ah, no, ahí sí. Porque Juliet dice que el tema del bullying tiene que hacer fuerte a los hijos. Menos a la hija de ella. Pero la hago yo. Entonces, a la hija de ella. A mi hija le hago bullying yo. Yo no le puedo hacer bullying a la hija porque. Yo le digo, pero. Tiene 19 años que se despierta con su bullying. No, a mi hija le hago bullying yo. No va a venir otra gente a hacerle bullying a mi hija. Porque yo a mi hija le hago bullying todo el día. Pero claro, mi hija reacciona. O sea, mi hija sabe, y ojo, bullying desde el respeto. No desde quiero el respeto, caiga no, aquí. No, sí, no se va a porque estamos maltratando a las no niñas. No es que yo le estoy diciendo ni nada, o sea, no. Es un juego, pero Juliet
en el tema, esta mamá gallina, que en el tema mamá todavía, ella... Bueno, hoy te estoy echando un cuento, mira la cara que tiene. Fíjate cómo le cambia. Mira, ella me está amenazando. Esa postura amenazante. No. Y levanta la quijada. Ella cree que ya yo me sé los códigos. Ella levanta la quijada y sube, y eso es amenazante. Pero porque eso acaba de suceder en la casa. Eso sucedió antes de salir. Yo hice un medio bullying, pero mira este bullying. Nada más llévate este bullying tú. La hija está conversando con Alexa. Que le cante una canción. Mi hija está cocinando y pone su Alexa tranquilita. Está cocinando. Ajá, mi hija estaba cocinando. Sí, está haciendo sándwich de jamón y queso. Bueno, para ella. La mía no sé nada. O sea. No, pero es que yo estoy claro con la mía no sé nada. Pero mira, óyeme algo. Agarra Antonella y está cocinando, ¿no? El chef con su sándwichito, su cafecito con leche, con crema batida, a cocinar. Y la señora está hablando con Alexa y yo la estoy escuchando. Y Alexa es que no le entiende. Entonces, claro, ella le grita, Alexa, no sé qué cosa. Y entonces yo, para que menos le entienda Alexa, grito, Alexa, no sé qué cosa. La chama desde arriba, ¿entiende? Y la chama está tranquilita y empieza, ¡mamá! Entonces yo estoy confundiendo a Alexa. Ah, no, sale mamá gallina. ¿Por qué tienes que confundir a Alexa? O sea, Alexa ya es otro integrante de la casa. Alexa acaba de formar parte de la familia. Pero, o sea, ¿por qué confundes a Alexa? No, entonces me dice, Antonella ya es grande. Y yo le digo, pero si Antonella es grande, tú eres más grande que Antonella. No quieres jugar contigo, no juegues con la niña. No. O sea, la niña no quiere jugar contigo. Acabé de cambiar el mood. Qué pesado. Ven acá. Claro, no, esa es una cosa. La de él está por llegar en cualquier momento. Y yo todo esto lo tengo acumulado. Porque yo me vengo directamente con su hija. Todo lo que le hace mi hija, yo voy a trabajar para que pueda jamás. El tema es que son dinámicas totalmente distintas. No, es obvio. Son dinámicas totalmente distintas porque la parte mía, es verdad, cuando llegue tal, yo, mi hija tiene todas las cosas, pero es como yo le digo, Juliet, cada personalidad es totalmente diferente. ¿No? Es como cuando tú naciste con tus dos hermanos y en la casa eran tres personas y cada persona y los papás se relacionaban con cada hermano de manera distinta y ponían carácter de manera distinta. Son cosas totalmente diferentes. Pero cuando llega es otra cosa. Pero yo no voy, por ejemplo, en ese caso yo no metería a Alexa como otro de la familia. O sea, yo no le diría, estás confundiendo a Alexa. Me trae loca Alexa. Molesta que hagan eso. Tú sabes que yo lo veo ustedes. Bueno, ustedes tienen su código para comunicarse y ya, me parece. Ya. Esto se queda aquí. Esto queda aquí. Mira cómo sí. Tuerce los bueno, ojos. Bueno. Al más puro estilo de novela. Ah, tal cual. Mira, Viviana, pero es que ella es... Acabo de decir algo. No, no, es que es así. Es que ella entra en personaje. Le acabas de dar la razón. Eso es lo porque entra en personaje. Bueno, ella se da como en un botón y ¡puc! Cambia. Entra en novela villana. De hecho, ella tiene un ritual que se pone hasta como la bata. O sea, va a parar lío en la casa. Entonces, ella todavía se arma la bata y se pone como que su capa de superpoder y se la arma y sale villana como que está bajando por la mansión de escaleras de caracol y la viene en una escalera recta así y ella está bajando así. O sea, escúchenme todo lo que voy a decir. Ustedes se comunican todo. Pregunto. Ajá. Bueno, mira, no todo. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta. O sea, a ver, ¿hasta dónde está su nivel de comunicación? Ustedes son una pareja que tienen ya, ¿qué? ¿10, 12 años? 10 años. 10 años. En estos 10 años, me imagino que de repente Arturo ha volteado a ver a alguien, o la misma Juliet, porque las mujeres tampoco somos ciegas, volteamos a ver a alguien, o es posible de repente que hasta les haya agradado a alguien. Sí. Se lo han comentado, su nivel de comunicación y confianza llega a ese punto quizá de hablar de una tercera persona. Sí, 100%. Sí, bueno, 100%. Hablamos, Juliet es súper observadora, porque yo no, el hombre es como más, entonces Juliet es comunicativa y entonces Juliet dice, ay, mira el director, oye, el director tiene buenas piernas, mira, y empieza a hablar de las características que le atraen del director, o a Viviana, le empieza a hablar de las características, incluso de las mujeres también, entonces sí. yo también, sí. O sea, yo hablo y de las la características. Y la comparto con él, o sea, no, viste qué bella estaba Viviana, y él obviamente sí, o sea, no hay ese, porque la viste, no. Pero ustedes no han tenido problemas con terceras personas, por ejemplo. No. Hasta los momentos. Desde que estamos juntos, creo que hemos tenido uno y uno. Sí. En algún momento me y al principio, recién. O sea, los primeros meses o el primer año, algo sí, así. Sí. Y la verdad, con comunicación. O sea, me senté un día con él y le dije, esta persona me tiene incómoda. ¿Crees que eso se pueda mejorar? Obviamente el hombre me dijo, yo no tengo nada con ella. Y yo le dije, no entendiste la pregunta. Yo no te estoy preguntando si tú tienes algo con ella.
te estoy diciendo que estoy incómoda. ¿Eso puede cambiar o no? Puede cambiar es que desaparezca de la vida. Tú ve a ver cómo lo resuelves. No me interesa cómo lo vas a resolver. El punto es que más nunca me generó incomodidad y ese tema más nunca se volvió a hablar. No sé si se murió, no sé qué pasó con esa hermosa muchacha, pero... Pero así, así, eso resolvió. Así se resolvió. Sí, sí. ¿Y en tu caso, mira, has resuelto algo con ella? En mi caso fue un poco más drástico, porque en mi caso fue un tema además súper inmaduro de mi parte. Yo lo reconocí después, porque en mi caso era un tema de redes sociales con alguien X, ¿no? Que comentaba, estaba muy reciente en las redes sociales, Instagram, y entonces cada vez que Yuli ponía una foto en traje de baño había un mensaje. Y yo, y entonces, bueno, que cada vez que me meto hay un mensaje. Entonces, de la misma persona. Claro, de la misma persona, además, X conocido y tal, y qué sé yo, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, pero porque esta gente cada vez que yo... Y pasó así, yo se lo había dicho a Yuli, y Yuli me dijo, o sea, no le interesó nada. Digo, ay, ¿qué me importa? Que te tengo que decirle a la gente no me escriba. Claro, no, X. Pero yo un día, yo hacía un programa de radio en las mañanas. Y yo me paraba a las 4:30 de la mañana y salía para radio, para hacer radio a las 6. Y yo ese día me estoy levantando así y bueno, estoy viendo el Instagram y lo primero que veo es una foto de Yuli y comentario. Yo, ah, no, ven acá. Y entonces, claro, yo agarré y ataqué, vamos a decir, por mensaje directo, toda la cosa. Y entonces, pero obvio, eso se creó una polémica entre nosotros, pues entonces, y que no fue bien. De hecho, Yuli me dijo, yo así, con gente tóxica, que no sé qué, que no puede estar. Y yo, la verdad, yo lo entendí. Yo dije, bueno, Arturo, la verdad, tú vas a estar, porque yo soy pro a no estar perdiendo el tiempo vigilando a nadie. Ay, sí. ¿Me entiendes? No. ¿Verdad? Ni que si te escribió o no te escribió. No, el que quiera hacerlo va a hacer y ya. Uno no es dueño de absolutamente de nadie. Entonces, eso es clave. Pero yo lo entendí, yo creo que fue como una especie como, más bien de como estábamos comenzando, ¿sabes? Marcar territorio y sí, tal. Sí, de macho. Él dijo, dale, la voy a matar con eso cuando vea que me importa. Y fue como que, amigo, usted se tiene que ir con esto, ¿no? Julieta, estábamos en Buenos Aires, sí. Así que mira, ven acá. Tú hiciste ta, y yo, ajá, no sé. No sé de qué me está hablando. Y había tirado todo por la borda, ya lo vi. Wow. Pero yo admití que me equivoqué. Yo en ese momento dije, yo admití que él se equivocó y bueno. Y ya. Y ya. No, bueno, lo dejé por un tiempo, como 2 días lo castigué. Para marcar precedente, claro, porque si no, imagínate, yo lo dejé por 2 días. Mira, nosotros esto se acabó. Cuando alguien deja a alguien, por ejemplo, ¿ya vivían juntos o no? No, estábamos empezando a salir. Porque yo dije, pues, ¿quién votó aquí en la casa? ¿Cómo tú te vas? Aquí es, no ha pasado nada de eso, pero sí ha pasado. Nosotros grabamos un reality que nos fuimos en la ruta 66 y un día, para romper con esa onda tan bonita que había de armonía, me fui y nos instalamos en unos glamping, ¿no? Unos campamentos dentro de unas rocas y toda la cosa, y ellas no sabían. Y yo sé, bueno, el tema de lo que te acabo de contar, del salto ángel, de Juliet y el miedo. ¿Qué pasó? Ella llegó y entró en estrés total, estrés horrible, y ahí nosotros volvimos a terminar. Porque que yo la llevé para allá, que yo no le dije nada, que eso es una falta de respeto, pero... Gracias a Dios, como estábamos fuera y todavía nos quedan 15 días para regresar de la casa, no hubo mediación de quién se va de la casa, sino tuvimos que ir negociando en el camino de cómo vamos a resolver esto. Ahora, fíjate, hay buena comunicación, se cuentan todo, ya hemos enumerado más o menos las cosas que ellos utilizan o no utilizan para que haya funcionado la relación. ¿Hay algún no negociable en esta relación? Bueno, lo de los hijos es un no negociable, eso es número uno. Nosotros tenemos como la dinámica bien de que no somos celosos, pero por ejemplo, en el caso de Julián dice, lo dice a modo de broma, pero yo lo entiendo. Si me montas cacho y me entero, te dejo, pero no te dejo por el cacho, sino te dejo por bobo que te descubrí el cacho. ¿Por qué? Sí. O sea, no te dejo que me haya montado cacho, te dejo por gafo de que yo me tuve que enterar. Y te lo voy a hacer pagar, ¿verdad? Pues ya amenazada, pues es escorpiana. No, entonces te lo vas a hacer pagar. O sea, primero me vengo y después lo dejo. ¿Pero ustedes se perdonarían una infidelidad, por ejemplo? Mira, no lo sé, no he estado, pero yo creo que en donde estoy yo ahorita, depende de las circunstancias, probablemente sí. O sea, dependiendo de lo que converse, dependiendo de cuál haya sido el contexto. Sí, creo que el contexto tiene mucho que ver, porque nosotros tenemos
ya unos cuantos años juntos. No es lo mismo que un día, ojo, no estoy diciendo que lo perdono, no te estoy diciendo que te perdonaría. Pero no es lo mismo que un día el tipo te llegue y te diga, mira, anoche salí y pasó X cosa, a que tú te enteres que el tipo tiene 10 meses con otra mujer, ¿entiendes? O sea, claro, creo que depende de, del contexto. Y le entiendo nada más de 10 años, sí, ¿no? Sí, como que allá va. Mi corazón. Sí, o sea. Y que juraba que era la máquina del amor. ¿No? O sea, no es lo mismo un resbalón de un día a que no, el tipo te está mintiendo y te está haciendo desleal desde hace cuánto tiempo. Ojo, y volvemos a resaltar. No quiero decir que lo voy a perdonar. Amarillo. No, no, no es exacto. Yo lo entiendo perfectamente. Y lo mismo, yo pienso lo mismo y nosotros lo hemos hablado, lo hemos conversado. Ojo, porque además, Viviana, perdón, nos comunicamos tanto que siempre le digo, si hay una oportunidad especial, conchale, comunícame. Es decir, ahorita, por ejemplo, Sofía Vergara está divorciada. Yo le digo, tú vas caminando por Los Ángeles, te tropiezas con Sofía Vergara y va a pasar algo, chamo, dale, ¿entiendes? Dale, no pasa nada. ¿Cómo allí? Claro, porque si yo digo, voy caminando y me consigo a Ricky Martin y me dice, Julia, hoy sí quiero, yo después lo llamo a Arturo y le cuento, pero ese tipo de cosas, coño, son situaciones especiales, Vivian, ¿entiendes? Pero tú la tienes más difícil que yo. O sea, yo, sí, es verdad. Ah, tú tienes más chance con... ¿Podemos sí. poner otro nombre? Sí. Vale. Tengo que pensar en varios. No quiero cometer imprudencia. ¿Como quién, por ejemplo? ¿Como quién? No sé. ¿Otro más? ¿Nada más Ricky? Es que me gusta mucho. ¿Qué hablan las hijas de ustedes con cada uno de ustedes? Por ejemplo, los temas de amor, de novios, de tal y cual. ¿Con quién lo hablan? ¿Contigo o contigo? Es que son bien abiertas en ese sentido. O sea, nosotros podemos estar en la sala los cuatro juntos y están echando unos cuentos que a veces yo digo, ay, no quiero tanta información, Dios mío. Son bien abiertas en ese sentido. Pero yo siempre me entero de último. O sea, si son muy abiertas, ya todos lo hablan, no, yo no estoy, y pues yo me entero. O sea, es verdad, hay un cotilleo, una cosa, un chisme ahí, ahí entre ellas, ¿no? Porque además yo no entro en el chisme. Yo entro en el chisme como para empatizar, porque bueno, además hay tres, son tres adolescentes, o sea, Juliela, ¿verdad? Y entonces ella, yo entro ahí y converso. Sin embargo, sí hay muchas cosas que ellas no me dicen. O sea, Samantha no me dice. Y Juliet sí sabe, y ella empieza... No le digas nada, o sea, no es que me da información que Samantha le haya dicho que yo no puedo decir, sino me empezar como pistas. Mira, tal cosa, como para que yo vaya atajando y yo, entonces pierdo la paciencia más, pierdo la paciencia más rápido, entonces tengo que llamar y entonces lo que me ven es... No, lo que pasa es que a veces tratamos de suavizar en qué sentido Arturo como papá es celoso. Entonces yo a veces le digo a Samantha, chama, dime las cosas a mí primero para ir suavizando. El terreno va aplanando. Exacto, el terreno, claro. Cuando ya llega la información total lo hacemos como un chiste, ¿entiendes? Eso lo hacen las mamás. Claro, pero entonces yo veo el chiste, todo el mundo sabe, por eso digo, soy el único. Yo veo todo el mundo que no es tan gracioso, o sea, que ya como que todo el mundo está familiarizado con el tema, pues uno sabe. Y yo estoy recibiendo la información de segunda y tercera mano. Yo recibí el periódico de ayer, ¿entiendes? Entonces yo digo que, ajá, ¿y por qué a mí no me ha dicho nadie nada? Pero fíjate tú, usted, en tu caso, y no sé, desconozco por qué Samantha se fue a vivir contigo y no con su mamá, que es Sandra Abreu, y para los que no saben, y Antonella, hija de Juliet, con Jonathan Montenegro. ¿Por qué Samantha se fue a vivir contigo? ¿Se vino a vivir contigo? No, eso fue bastante conversado con Sandra. Eso, nosotros tuvimos un proceso de mediación, incluso de ir a terapia, durante algún tiempo antes de yo venirme a vivir con Samantha. Samantha vivía en Venezuela con Sandra, claro. Y nosotros teníamos tiempo literalmente compartido, donde yo la buscaba un día sí, un día no, un día sí, un día no, un fin de semana sí, un día no, pero dormía con la mamá, o sea, dormía en casa de la mamá. Cuando nosotros comenzamos con el plan de venirnos a los Estados Unidos, yo necesitaba que, número uno, Samantha tuviese una edad suficiente como para ella poder tomar una mediana decisión. Es decir, no podía ser a los 7 años, no podía ser a los 8. Para mí tenía que tener 13 años, 12 años, 14 años, que fue cuando se vino. Incluso así, nosotros comenzamos a ir a una terapeuta a conversar, Sandra, Samantha y yo, a ver cuál era la mejor decisión y qué era lo que realmente quería Samantha, no que era una decisión influenciada por mí o influenciada por la mamá. Y en eso tuvimos un periodo de año y medio. Y en el año y medio estuve conversamos para acá y para allá y se graduó de primaria, de primaria Samantha. Y yo le dije, ¿por qué no le das la oportunidad a Samantha de que experimente algo diferente? Ya conoce lo que es Venezuela, ya conoce, además Venezuela en ese momento, justo cuando nosotros vinimos, estaba bastante complicado. Yo tenía que buscar a Samantha bajo un poco de guarimbas y un poco de cosas en moto, o sea, estaba bastante densa la situación. Yo le dije, ¿por qué más bien no se viene a Samantha un año a probar conmigo a ver si le gusta? Y ese fue el acuerdo. Yo nunca le planteé a Samantha como que viera
que era un cambio que ya estaba dejando la mamá o que dejó a la mamá y se vino. No, más bien Samantha estuvo aquí y cada 3 meses veía a la mamá o la mamá venía y ella viajaba. Incluso ahora ella se graduó y ella me dijo a mí como que me voy para Venezuela 1 mes y tiene 8 meses. ¿Entiendes? Entonces, porque yo nunca le dije aquí es que te mudas y allá es que te mudas. Yo siempre le he manejado en su mente como esa flexibilidad de que no veo una ruptura, de que me fui a vivir con mi papá y dejé a mi mamá. Y que es una decisión también de ella, pues, donde ella quiera estar en su momento, ella... 100%. De hecho, ahorita hubo un punto, vamos a decir, crítico en todas las decisiones, porque era o ya te quedas un rato más allá en Venezuela o te vienes a terminar de estudiar la universidad acá. Y en ese plan estuvimos, la mamá se puso más con el tema como que peor que cuando estaba chiquita. De que te quedas, que Venezuela, pero también la decisión es de Samantha, ya más aún, una señora de 19 años. Ya está, claro. Entonces ya, o sea, ya el poder de decisión es de ella. Si se queda en Venezuela, a mí no me gustaba, literal, pero no por nada con Venezuela, sino que, bueno, a mí obviamente me gusta tener a mi hija cerca y toda la cosa, pero era la decisión de ella. Si ella se quería estudiar para Pekín, bueno, tampoco me iba a gustar. ¿Y se queda o se va? Se viene. Se regresa. Se regresa porque era el plan de ella desde siempre. Incluso antes de estudiar de terminar el high school, ella ya sabía lo que quería estudiar. Y en tu caso, Juliet, Antonella siempre ha estado contigo. Antonella siempre ha estado conmigo. En algún momento el papá me llegó a decir, me voy a Estados Unidos, me la llevaría, me lo propuso, a lo que obviamente le dije no. Claro. Bueno, porque Antonella tenía como 10, 11 años y le dije no. O sea, en algún momento yo siento que ya no puedo controlar la situación en Venezuela, pues obviamente mi hija, pues, se va conmigo, es una relación totalmente diferente. Uno siempre quiere lo mejor para tener los hijos. Exacto. Y nada, llegó el momento de emigrar y él se vino justo ese año para acá. Entonces, digamos que Antonella no tuvo que sufrir ese tema. Siempre ha tenido a sus dos papás en el mismo país. O sea, y también que, eso, a libre decisión. Antonella ve a su papá cuando quiere verlo. O sea, igual. Samantha, no, pero es que Samantha siempre está... O sea, el hecho de que Samantha duerma en Miami, por ejemplo, en mi casa, no tiene nada que ver con que ella no... O sea, ella está constantemente con contacto con la mamá y con las hermanas. Es más, en cualquier vacación. Más bien a mí me duele porque durante, por ejemplo, durante el bachillerato, durante el high school acá, ella... El tiempo de colegio era el que estaba en casa, pero el tiempo de vacaciones, que es el tiempo divertido de familia, nunca estuvo conmigo. Claro, siempre se iba. Claro, se iba a donde Sandra. Ajá, entonces, bueno, pero es lo que le tocó. Yo creo que lo han manejado en ese sentido también. O sea, les doy 20 puntos. O sea, me encanta esto. Bueno, no sé. A menos que, no sé si ustedes... No. Es que lo ven en un lugar, historias ajenas, y las dramatizan. No, pero ahí está el resultado. Y se pero ven yo chamas. Veo el resultado. O sea, son chéveres. Sí, ya van a salir del nido ambas. Uh-huh. Creo que la tuya se va y Samantha no, se no, queda. No, esa no, era no, la esperanza. No. Mira, Samantha, ¿se van las dos o Samantha, se quedan las dos? No, Samantha, cuando terminé el high school, me dijo, mira, Julia, tú voy a decir una cosa. Yo sé que no es lo que tú esperabas, pero me voy a quedar viviendo aquí en la casa. Y yo, ¿qué? Antonella empezó que iba a estudiar en Nueva York, después me dijo, me voy a Madrid, ya se estaban como tomando las medidas, y un día me dijo, tú te vas a Madrid conmigo, ¿no? Y yo, no, tú te vas a quedar, y yo, obvio. Ah, entonces me voy a la universidad que está aquí en Miami. Ok. Ay, así que linda. Las dos van a estudiar la universidad. ¿Y por ahora? Estudiar. Sí, ya no hay tan nido vacío. Sí, Samantha. Samantha le va a sigue estudiar. Sigue el nido lleno. No, sigue el nido muy lleno. Muy lleno. Además, ahora viene una, porque las personas piensan que el tema difícil de los hijos es nada más uno. Es una edad. Todos están chiquitos. No, todas las edades tienen su... Todas las edades tienen, porque yo digo, bueno, ya tienen 19. No, pero entonces ahora viene el tema de los 19 que quieren ser más... Más grandes que uno. Claro que sí. Pero chiquitas para otras pero cosas. Pero chiquitas como para... Por chiquitas ejemplo, en la casa. No, yo me voy a quedar aquí. Mm. Mira, yo aquí hay unas preguntas que prepara producción en las que yo no tengo absolutamente nada que ver. Ay, porque yo soy una mujer ingenua. Mm. Y muy dulce. Incapaz de hacer algo así. Incapaz. Mira, está sobre todo. Ah, sí, bueno, ella no la pone aquí. Se ve para aumentar y que le intriga. Qué bella. Estas son las 11:30 preguntas en relación al sexo. Pero vamos con ese sexo que a ti te encanta, Arturo, que es el sexo tántrico.
Ajá. Mira, el sexo tántrico realmente es el poder que tienes tú de la elevación de la energía sexual, que es la energía creadora. No es que vayas a tener, no es que no tengas sexo, sino que, por ejemplo, en el tema del hombre, no llegues a ese movimiento involuntario que es la eyaculación. Comienzas entonces a ser dueño de tu poder. En eso se avanza el sexo tántrico. No es nada más una conexión animal donde llegas y que, bueno, ¿sabes qué? Aquí voy y voy a descargar y voy a hacer esto, que está bien, yo no lo estoy criticando, es sabroso. Simplemente que si tú estás buscando algo más en relación a tu energía, comienzas entonces tú a cultivar lo que es el sexo tántrico, sobre todo, voy a decir, en el hombre, donde puedes entonces impulsar esa energía y ese poder creador de una manera distinta. Porque cuando tú eyaculas, botas realmente esa energía, botas todo el poder. Por eso le dicen la petite mort, la pequeña muerte. La pequeña muerte, sí. Entonces, cada vez que el hombre eyacula, tiene un poco más rango de energía y de vida. Por eso es que he aprendido o lo he buscado hacer. Hay un libro que recomiendo que se llama El hombre multiorgásmico. Ahí fue donde comencé yo a entender todo esto y por qué. Y me parecía que tenía coherencia. ¿Ya te leíste el libro? No, él se lo lee y entonces él... Lo aplico con Julián. ¿Estás de acuerdo con ese tipo de sexo tántrico? Por ejemplo, como hablábamos al comienzo, que hay cosas en las que ustedes coinciden, otras que no, y respetan los espacios, creo que aquí no te queda de otra. Sí, no, perdón. No, es que más bien se convierte... O te involucras o alguien más se involucra. O te queda por fuera. Mira, yo tántrico. Tú sabes que más bien lo he manejado como parte divertida. Ajá. Porque entonces yo intento sabotear su proceso. Siempre todo lo intento sabotear. Entonces más bien se convierte en algo divertido. Sí, ella lo buscaba el lúdico sabotear mi energía. Sí. Porque él intenta no morir y yo intento que se muera. En todo, nada más en eso. Yo digo, me imagino la escena. Sí, no, imagínatela. Wow, pero es como un doble trabajo para ti. Ha sido graduado. Un reto constante. Un reto constante, sí, porque la señora de verdad le pone cariño a la cosa. Y entonces. Para hacerte morir. Bueno, puedes sacar un libro. Bueno, tenemos dos, pero todavía ese no hemos hablado. De eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado. No, ay, ya me lo vas a contar todo. ¿Qué es lo que más enciende a cada uno? Y perdonen por estas preguntas, pero comprenderá chica, pero que mi productora. Mira, yo creo que para mí lo más importante ahorita que ya tenemos 11 años juntos es que cada es lo que más ama de mí es mi interior. Creo que es muy importante para mí el equilibrio en la pareja en ese sentido. Muchas veces las mujeres se quejan de mi marido no me busca o mi marido, y yo a veces le pregunto, ¿y qué haces tú? O claro, tú estás acostado y esperando y si el hombre no te buscó, ay bueno, entonces te vas a llorar porque mi marido no me buscó, ay, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál fue tu intento? ¿Cuál fue tu propuesta? Creo que en eso mantenemos un equilibrio y tenemos ciertos códigos también. O sea, él sabe con qué tipo de pijama uno se va a acostar en cada momento de la vida, ¿entiendes? Entonces eso ya son como códigos que están establecidos. Están tomando nota, ¿verdad? Después hablaremos del libro. Mientras tanto, nútranse aquí con estas 11:30 preguntas sobre cómo sobrevivir en pareja y no morir en el intento. ¿Le gustan los juguetes a los dos? Sí. ¿Quién va a la juguetería a buscar los juguetes? No, Amazon. Todo llega a la puerta de la casa. Amazon va a la juguetería y te lo manda. Yo creo que sí, es divertido siempre agregar algo. No es que sea necesario, o sea, no, que es algo que a juro tiene que estar. Pero siempre es una ruptura de lo que vienes practicando. Entonces, es bien recibido. Hay unos que no gustan, otros que gustan más, otros que son muy, muy chinos y entonces va a desastre. Digo chino que está muy mal hecho. No entendimos, entendimos el mensaje. Que no aguantan la mecha, ¿cómo es? Se acabó en el primero. Y esa pila, ¿qué pasó? ¿Quién es más fogoso de los dos? ¿Hace falta uno fogoso y el otro más reposado? ¿O por el contrario, tienen que estar en la misma sintonía, la pareja, las parejas? Mira, los dos fogosos, los dos reposados. Hemos tenido nuestros tiempos. Sí. Yo he aprendido, o hemos aprendido, a conocer cuándo es lo que viene. Yo ahora tiendo a dejar más que tome la iniciativa.
Pues no, que sí, dolor de cabeza. Que no, no, no. Dale, yo siempre. No, pero ojo, cuando no quiero, estoy. No quiero. Eso no es negociable. Cuando no quiero, no quiero. O sea. Ok, y yo, igual. Y vale. No, yo, no quiero, no quiero. Claro, no, no, yo respeto. No quiere, no quiere. Ya. Y está entra para adentro, ¿me entiendes? No sé. Bueno, yo anoche, y lo voy a decir, a lo mejor el otro estaba cansadito. Yo anoche le pregunté, amor, ¿tú estás muy cansado? Y me dijo, sí. Y yo, tranquilita. Ah, pero era para eso, pero te explica. Pero usted dice, ¿para qué? Me pensaba que era para cansar para los platos, para conversar. Me metí a bañar. Claro, estás muy cansado que quiero llenar aquí un crucigrama, ¿no? ¿Una parchís? Sí, quiero jugar luz. Monopolio, que vuelve el alma. Vamos a hablar de las hijas, de la otra noche. No, pero te explica para qué, estás muy cansado, para. No, había sido un día largo, la verdad. Había sido un día bien largo. ¿Cuál debe ser el ritmo semanal normal de una pareja de 10 años? Yo en mi opinión, creo que no hay que establecer un número, es mucha presión. Claro, si la cosa ya pasó de tiempo y no hay, hay que ver, o sea, si pasaron, no sé, dos semanas y de repente, epa, no hay algo por ahí, ya claro. Hay que ver. Sí, pero no a lo Jennifer López, que son tres y te llega el domingo y no cumpliste con ninguno, ¿y qué vas a hacer? Sí. Así a dijo. A cumplir tres el domingo. Sí. A cumplir tercero el domingo. Un paro, una cosa, sí. A ustedes sí, les puede pasar la semana perfectamente, ¿verdad? Sin ninguna angustia. Sí, yo creo que sí. Hay una semana que no, o estuviste muy cansado, muy atareado, qué sé yo, y no. Claro, si ya pasan dos semanas, tres semanas, ya hay que examinarse, sí. O sea. Sí. Ajá, ¿qué pasa, pues? ¿Qué está pasando aquí? Y lo hablan. Claro, porque es que además realmente el sexo es, dentro de la pareja, es vital. O sea, sí, para, totalmente. Para vital, es algo que sí, realmente, pues, sí. Si no, es como dicen, tienes un roommate. Entonces, y eso ayuda a que te conectes, a que también los dos estén mucho más nivelados energéticamente. Total. Se le lleve mejor, exista más armonía. Cuando no hay eso, de repente empieza todo. Más picardía, más, ¿sabes? Todo. Sí, todo se enciende con... Todo sí, se enciende. Sí. No, es verdad. ¿Cuál ha sido el lugar más exótico, raro, diferente en donde ustedes han coincidido? En la intimidad. Importante coincidir, no vayas a contarte una historia por ahí y yo otra por allá. Te imaginas. Exacto, por eso aclaro. Punto. Pónganse de acuerdo. Si quieren, les doy un segundo. Les doy un momento para que se pongan de acuerdo. ¿Quieren un no voy a empezar, tiempo? Arturo. Me acuerdo aquel día que yo estaba y yo que. Yo me estaba. ¿Qué pasó ahí? Oye, yo creo que sí, el más bonito, diría yo. En un callo desierto, en Los Roques. Muy bien, sí. Ah, sí. Bien por ti, sí, el más sí, bonito fue sí, en un callo. Sí, sí, claro, porque por todo lo que como se dio. Por todo, sí. Estábamos solos en el callo, ay, una gaviota, sí, una cosa. Sí, un dron. Sí, un dron. Un señor, además, eso tiene una particularidad. Yo tenía un gran amigo que manejaba una lancha de allá de Los Roques, le decía Manotas. Era un moreno así, gigante, con ojos verdes. ¿Y qué sucedió después de ese encuentro maravilloso? Él era el que nos llevaba y nos traía y nos llevaba Doña Arturo, la comida. Estábamos en la habitación después de ese encuentro maravilloso que ella nombra. Sí. Y en vez de hablar del encuentro maravilloso que ella nombra, me dice, ¿tú le viste las nalgas a Manotas? Y yo dije, ¿tú le viste la mano a Manotas? ¿Tú te imaginas que la mujer de Manotas no es yo, y bien, o sea, tú estabas en el callo con Manotas papayito creía que se la estaba comiendo y estaba era Manotas en primer plano en su pantalla, en su HD. Y yo dije, ¿qué te pasa? Respétame la cara. Espero no encontrarme Manotas porque yo voy mucho a Los Roques. No, no, es muy especial para mí. No, yo, no claro, por favor. Porque yo soy, Manotas, si me ves en Gran Roque, ni no. Te me acerques porque me va a dar mucha pena verte. No, Manotas ya no está en Los Roques. Está en Choroní, lo pueden buscar por allá. Ah, ok, ok. ¿Algún lugar que quede pendiente por alguna fantasía que les gustaría? Mira, yo siempre le digo a Juliet, yo tengo un avión. ¿Cómo se llama? En el baño del avión. ¿Por entonces, qué ese lugar genera tanto? No, porque siempre huele ya a pipí, o sea. Sí. Bueno, pero podemos alquilar uno, porque es en las alturas, ¿entiendes? O sea, tiene su red. Ahí es donde él cambia todo. Avioncito privado, entonces una ya se pone fogosa. Pero no avioncito, o sea, esos avioncitos que van que huele a pipí. Espíritu, o sea. Espíritu, yo no me pongo fogosa en espíritu, ¿entiendes? O sea. Espíritu de verdad por es la primera aerolínea del mundo, entonces por eso le pongo el ejemplo. Entonces, lo digo yo. Lo hice en reporte. Sí, sí, sí. No, yo no la he utilizado, pero eso, no tenía la fortuna. Pero ya con esta cuña creo que buscaré una alternativa. Espíritu en medir así, vas así. Así. Y, sí. No, y no se mueve. Y entonces vas así tus tres horas así.
O sea, como uno se va a poner no me famosa quieres bailar ahí. El baño. No, exacto. No, no, no. Cansada, famoso, no se va a poner nada. Ni que vaya ese avión solo, no existe. No. ¿Qué piensan del intercambio? ¿De pareja? Sí. Mira, lo hemos hablado más no seriamente. Juliet, yo creo que es mucho más, pienso yo desde mi perspectiva, es más conservadora con ese tipo de cosas. Ella piensa mucho también en todo el tema luego. Pues, a mi hija, papá, o sea, que pesa como si se entera el mundo. Y entonces, de hecho, nosotros fuimos, estuvimos en París hace mes y medio, y nosotros cuando llegamos, ella no sabía que íbamos para allá, para París. Cuando, o sea, hasta unos días antes, y de repente ella dice, ya sé para dónde vas tú. Porque unas semanas antes habíamos tenido unos invitados en la cama, a Verónica Raskin y a Santiago, y nos hablaron que fueron a un sitio donde el Natur y toda la cosa, se me olvidó el nombre de todo este tema, pero el tema es que era un club swinger, pero un hotel abierto en Francia y todo el sur de Francia. Entonces, claro, yo dije, vamos para allá. No. A mí tú no me vas a estar llevando para allá. Yo sé para dónde vas tú. Usted me trajo para acá, para ir para el club de no sé dónde. Parece no, porque además en hay que... la perversión. No, porque hay que estar desnudos todo el día. Tú no puedes ir de eso a sorpresa. Yo necesito un mes, dos meses para prepararme físicamente para ir chévere. No, claro, yo no voy a ir desbaratada para o sea, a llevar las miserias. No, yo quiero ir chévere. O sea... Mira que eso está mal. Pero aparte de no enseñar tus miserias, imagínate. Sí, que esto que acaba de decir ella no, nos agrede a todas. No, es que eso para que le dije, si tú me dices antes, yo lo puedo pensar, pero así de sorpresa no. Es mentira. Ella me lo dice no, para que yo tenga como que la ilusión de que claro, si él te dice, bueno, que eso es algo muy inteligente también. Sí, no desbaratar tu ilusión. ¿Verdad? Exacto. La mantienes ahí, se la mantienes viva hasta los 90. Hasta que yo no pueda ir. Que el amigo cuando, a que vaya así de nudito así cuando yo haya desaparecido el amigo porque desaparece dice, exacto, entonces yo andé como una amiga más caminando por ahí así, soldado caído, que voy a cambiarlo aquí, intercambio de qué, a quién voy a intercambiar yo con este señor. De hecho es tan inmadura que nosotros, yo le llevaba a playas nudistas, estuvimos en San Martín, en playas nudistas, yo le digo, Julia, te voy a llevar a una playa nudista, no empieces con tu inmadurez. Ah, no, eso era inmadurez. Sí, no estoy preparada. Julia, no te rías porque no te vas preparada. A reír de las partes íntimas de la gente, te van a llevar detenida. Y es que no lo puedo aguantar, porque es como que estuviese en preparatorio, en kinder, y le están mostrando la anatomía del cuerpo y se ríe. Julia, que te da risa. O sea, pero, camina por la sí, playa. Sí, yo no estoy preparada, no estoy preparada. Bueno, yo tengo que reconocer que no es el lugar donde yo me siento más cómoda del mundo. Yo no sé si es porque la mujer, no sé, tiene más pudor o se siente más expuesta, no lo sé, no sé a qué obedece, pero tú puedes ser, podría andar, que no te sientas cómodo ese lugar para andar desnudo así, no, y caminando para que se le mueve todo acostar, que me encuentre ya acostada. Ay, aquí no me paga aquí. Nadie y la mujer insolada y un solo lado. Ni me voltea para eso. Cuando se vayan todos, tú me avisas. Yo. No, no está bien. No, no, bueno, nada de eso. Espérate a cumplir los 90. No, que yo lo sé. Pero ella. Pone la foto, por favor, en Instagram. Por fin cumplí mi sueño. Ay, ahora está ahí. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Pero ella también te pone. Esta inmadura. Que ese día ella se reía, yo le decía a Yuriel, vámonos de aquí, o sea, vámonos para otro lado. Pero entonces no se quiere ir, pues ella quiere seguir curucutando. Ay, mira esa señora cómo lo tiene, mira el señor cómo lo tiene. Yuriel no está aquí para ver nada, para la playa. Eso me tocó ir para otro lado donde la gente ya estuviese vestida normal. Se quedó tranquila, pero como con aquel afán y aquella cosa de que va a volver a pasar por ahí para ir al carro. O sea, ella estaba como emocionada. Ah, ¿qué pasó? Resulta que se paró un señor como Shaquille O'Neal de una silla y el señor se paró de espalda y esa señora se quedó así, ¿qué? Juliet, ¿qué te pasa? Te van a llevar detenida. Aquí uno no viene para eso, pero así te lo juro. Que ya, un momento, yo necesito ver. Porque él estaba de espalda y yo le decía, espérate que se voltee. Y no vamos. Necesito ver el señor así por la rodilla. Y entonces, yo quedé sumamente mal cuando yo vendí que yo. Ay, que tenía mi coso. Y el me decía, vámonos, ya él va a voltear. Y nunca volteó el hombre.
Yo me voy a morir con esa duda. Nunca. Súper falta de respeto. Súper. Quería ver si lo que dice es verdad, porque yo no. Habla muy bien de los morenos. Yo no. Nunca. Nunca. Esto es lo más bonito que yo he tenido en la vida. Bueno, te quedas con la duda o tienes que ceder exactamente. Bueno, Montpellier, como Montpellier, yo me acuerdo. Como ustedes tienen tanta comunicación, Montpellier. Pónganse de acuerdo y bueno. Yo le he dicho, Pero entonces cuando yo le digo para traer a otra gente, entonces viene con ese chistecito. No, porque yo también quiero un intercambio justo, ¿entiendes? No se me va a llevar turista y me van a traer una cosa ahí. No, un intercambio justo. No. O sea, o igual mejor, pero pequeñito para ti. Ay, ustedes son divertidos. Díganme algo que tenga un poco de verdad y al mismo tiempo un poco de mentira sobre la relación de ustedes. Que no les llevamos bien constantemente. Exacto. Que no las llevamos bien constantemente. No tiene, eso tiene de todo. No tiene que explicar nada. Eso tiene de todo porque... No, no tienes que explicar. Ahí, ahí me la tienes que dejar. ¿Cuándo tenemos a la venta por Amazon? Uh-huh. Me imagino el libro de ustedes. ¿Van a sacar un libro? Ya está. Dos. ¿Son dos? Sí, tenemos una guía que fue la que nació con Cómo vivir en pareja y no morir en el intento. Son 21 días de práctica que nosotros hicimos en ese momento de ruptura, en ese momento donde dijimos que esto no funciona. Y esos 21 días los puedes hacer solo o con pareja. O sea, realmente están concebidos para 7 días que lo hagas tú, 7 días para que lo haga la pareja y 7 días para que lo hagan juntos. Esos 21 días no los tienen que hacer estrictamente cada día. Y el otro que sacamos hace poco, sí, es un libro que es más o menos, bueno, digo más o menos porque no es toda la historia de lo que hemos vivido nosotros en nuestro proceso como emigrantes. Se llama Emigramos y lo logramos. Ahí van a ver todo. Como pareja como también. Como pareja. Uh-huh. Sí, no, 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 no puse relaciones anteriores. Eso bien. No, no. Eso pero estamos preparándonos para el tema de las demandas y las cosas, pero eso viene. Con la cruda verdad, se llama. Con la cruda verdad, sí. En donde hablan de los ex. Sí. El estándar que viene, sí. Sí. Con la cruda claro, verdad. Pero no el ex mío que tú conoces ni la ex del que tú conoces. Otra gente. Son otros ex. Son otros. O sea, ay, hablando de eso, ¿cómo se la llevan con los ex? Bien. Armonía, sí. Respeto por sobre todas las cosas. Eso es importantísimo. Así es. Bueno, pero prepárense para la cruda verdad. Ahí está. Eso está bien bueno. Mientras tanto, ante la cruda verdad, disfrútense en pareja. Ustedes tienen una pareja bien chévere. Me encanta, sí. Me hacen reír y creo que, gracias, que el humor es una de las cosas más importantes dentro de la pareja. Ay, ya bastante drama tiene la vida, ¿verdad? Tal cual. Para también ponerle más drama a la pareja. Cual. Queremos tal estar, cual. Vamos a pasarla bien. No queremos estar, bueno, next, lo que sigue. Mira, pero además vamos a separarnos en armonía. Sí, quiero rescatar ese punto. Si usted quiere saber que también se lo está llevando con la pareja, observe que tanto se ríe con su pareja. Eso es un punto rescatable. Ay, si usted pasa todo el día y en pasaje, ¡guau! El día siguiente, usted vea que tanto se ríe con su pareja. Ay, le va porque a dejar. Entonces, si no, tú vas a estar riendo con otro. No ella nada más. Porque no se tiene que reír. Es porque... el reír, por eso es que la gente se enamora de repente de alguien que la hace reír y dice, sí, eso mira lo que me hizo sentir. Es una ricura, es una ricura. Uh-huh. Es, bueno, ahí le dejamos, le soltamos esa perla. Si bueno, aquí hay varias perlas. Con su marido, pila. Repítelo, por favor. Si usted no se está riendo con su marido, pila, a marido. Su mujer se está riendo por ahí con alguien, se lo estoy avisando. Wow. Uh-huh. No tengo una mejor frase con la que cerrar este episodio, sino es lapidaria. Pero, ojo. Marido y esposa, claro, mosca. Usted también, su mujer se puede estar riendo ahí con alguien más y usted no lo sabe. Póngase las pilas, porque estoy igualito para uno y para otro. Sí. Bueno, los queremos. Espero que les haya servido este manual. Si estás en pareja y si no la tienes, encuéntrala y empieza así, desde el comienzo a aplicar varias de las cosas que te dejamos aquí. Funciona, sí funciona. Los quiero. ¿Ya se suscribieron, por favor? Porque si no, sálganse ya. No, ya se suscribieron. Les dieron like. Los están siguiendo a ellos. Comentaron abajo. Compartieron este episodio. Vámonos. Vámonos, que cada día somos más y eso me encanta. Gracias. Los quiero. Gracias a ustedes, mis amores. Mi amor, bueno, estamos, no puedo porque dos piconcitos así me acerco mucho. Tú estás pantalón. Chao. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café.
MaraPlus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrovit, un medicamento de Distrilab. Medicamentos de calidad. Barocho, Gastrobar and VIP Lounge. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Firlois. Inglés como proyecto de vida. Viaje Humboldt, un mundo de opciones.